tocar algún clásico para relajar. Amigos, como siempre, para los televidentes de la Costa de Oro, con mucho cariño, para los de Pando y alrededores, estamos hoy en Café Tribunales con un excelente músico instrumentista que es Conrado Paulino. Él es brasileño, vive en San Pablo y lo tenemos acá y vamos a informarnos de más espectáculos que ha estado haciendo. Y bueno, ¿y cuándo le vamos a preguntar cuando vuelve? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paulino? ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Es Paulino? ¿Cómo aquí te dicen más? ¿Paulino o Conrado? Más Conrado. Ah, Conrado, ahí está. Bueno, tú ya te presentaste en Lindolfo, en el teatro, ¿no? Es verdad. Ahí está. La semana pasada. Ya estoy perdido con los tíos. Ya estás perdido. Bueno, y hoy te estás presentando acá en Tribunales, está lleno, un éxito, un suceso. Qué bueno. Bueno, ya tomamos algunas tomas, excelente. La verdad que es la primera vez que te escucho en vivo, así que te felicito. Realmente tenés una técnica impresionante y la juntás con la emoción y entonces da lo que debe ser, un excelente músico. Gracias, gracias. Bueno, escúchame, ¿y tú ya estás para volver? ¿Venís cada tanto? ¿Cómo es acá? ¿Tú tenés familiares? Tengo familiares aquí en Montevideo y ya estuve otras veces. La primera vez fue en 2005, toqué en el Lawn Tennis. Ah, Lawn Tennis. Hice dos días en el Lawn Tennis, en el sótano, ¿no? Ah, en el sótano. La segunda vez fue en 2006, toqué dos días en la Colmena. La tercera vez fue 2007 en el Cita Rosa, dice Cita Rosa, el 2000, inclusive la TV Ciudad filmó, pasa, siempre me cuentan que pasa en la TV Ciudad, pasa en el cable. 2008 hice Cita Rosa de nuevo con el Popo Romano de invitado,
y Rocío Ramírez cantando. Y ahí paré un poquito y bueno, ahora estoy de vuelta en el Lindolfo, tocamos en el ya estoy perdido, el viernes. El viernes tocaste en el Lindolfo. Bueno, ¿y tú qué estás? ¿Te estás yendo o te quedas más un tiempo? Voy a Buenos Aires mañana. Ah, mañana ya te vas. Mañana toco en Buenos Aires, el jueves toco en Buenos Aires en un teatro que se llama El Desguace. Ah, un teatro chico muy lindo que hay en Boedo, ya toqué el año pasado en ese lugar, muy lindo. Y el sábado toco en el Telonius con Oscar Junta, gran baterista. ¿Telonio o Notorious? Telonius. Telonius, porque Telonius está Notorious también. Notorious, también ya toqué. Ah, ya tocaste. Telonius es una casa de jazz. Ay, qué bueno. Muy lindo. Yo estoy justo para ir el mes que viene, de repente, porque me encantan los lugares de jazz, porque es donde uno encuentra la música realmente. Claro, lo que pasa es que yo vivo medio dividido entre el repertorio brasileño cuando toco música brasilera y el repertorio de jazz cuando interpreto el guitarrista de jazz. Ah, pero me parece bárbaro. Lo excelente es que puedas hacer las dos cosas a ese nivel que lo haces, realmente te felicito. Bueno, ¿y cuándo y acá para Montevideo cuándo volvés? Ahora no se sabe, ¿eh? En los últimos años siempre vine. El año pasado no toqué y el año retrasado también no toqué, pero vine a dar curso en la universidad. En 2009, en 2010 di cursos aquí en la EUM, la Escuela Universitaria de Música. Ah, qué bueno. Di cursos. Inclusive este año me tocó venir a tocar cuando Uruguay salió campeón en la Copa América. Y el año pasado di el curso en la universidad justo cuando estaba en el Mundial. En el Mundial, así que como que te atrae el fútbol. Terrible. Tenía una semana para dar clases en la universidad y el martes, el segundo día de curso, o el tercero, no me acuerdo, jugaba Uruguay y Holanda. Impresionante. Me dijeron, profesor, perdone, no imaginábamos que Uruguay llegaba tan lejos. ¿Podemos? Sí, cambiar, ¿no? Sí, el uruguayo es muy bueno, como todo, el brasileño también muy futbolero. Escuchame, ya tú vivís en San Pablo. San Pablo. Y tú ya te dedicas, por supuesto, a dar clases y a hacer show a full. Sí, sí. También doy clases en allá hay una universidad que se llama Universidad Libre del Estado. Que es del Estado, ¿eh? O sea, no del Estado federal, del Estado de San Pablo, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Como si fuera estatal. Y doy clases en la universidad y toco, ¿eh? Toco por ahí. Y toco también como profesional, claro, también. Además, mi propio trabajo, lógicamente, como todos los músicos. ¿Tú acompañás cantante? Porque vi que acompañaste a Laida Costa, que es una impresionante cantora. Sí, hace poco grabé un disco de ella que es dedicado a Johnny Alf. Ah, Johnny Alf, Ya salió ese disco. Ah, es bueno. Una caja de tres discos dedicados a Johnny Alf. Uno tiene varias cantantes, otro tiene inéditas de Johnny Alf y el tercero tiene solo a Laida Costa cantando Johnny Alf. Yo grabé ese disco, el de Laida. Y trabajo con una cantora también muy buena que se llama Silvia María. Silvia María es una gran cantante que estuvo desaparecido un tiempo por problemas personales y ahora volvió con todo, con un disco muy bueno que se llama Ave Rara. Disco también con músicos de primerísima, ¿eh? Los arreglos son míos, ¿eh? Ah, bueno, felicitaciones. Bueno, Conrado, entonces espero que escuches mi disco y quién sabe si no podemos hacer algo juntos en algún momento. Vamos, lo tengo. Ahí son ¿dónde está? Decímelo. Son composiciones, compuse 19 poetas brasileñas. ¿Son composiciones tuyas? Sí, son todas composiciones y interpreto. Y ahora estoy haciendo un trabajo para una argentina, en castellano, pero eso como que lo escondo mucho, porque es como que toda la vida me dediqué a cantar brasileño, todavía no me entró eso del castellano en la cabeza. Pero vamos entonces, ¿y cuándo que vos volvés más o menos? ¿Tenés una idea? Normalmente yo aprovecho las vacaciones de la universidad, que son en julio, para visitar mi familia en Argentina y en Uruguay, que tengo la familia repartida entre Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces, inclusive a fin de año, en las vacaciones, los tres ramos de la familia se encuentran en Uruguay. Ah, todos los años pasamos el año nuevo en Uruguay. Ah, el lado brasileño, el lado argentino y el lado uruguayo. Ah, bueno, qué bueno. Generalmente en Piriápolis. En Piriápolis. Así que prácticamente venís, es como tu casa ya, venís. No, para Año Nuevo todos los años. Ay, qué bueno. Mis hijos hablan bien español. Qué bueno. Tienen muchos primos argentinos y uruguayos. Claro. Hablan bárbaro español. Y les gusta mucho también. Tienen
tienen una especie de... son uruguayófilos. Claro, son, tienen conexión, están conectados, sí, sí. Tanto con... Mi hija, bueno, siempre dice que quiere vivir en Montevideo, sí. Pero todavía es chica. Y generalmente aprovecho las vacaciones de la universidad para visitar a la familia y tocarme, así que sí. Con suerte el año que viene, bueno. Para julio de nuevo estamos bueno, aquí. Y bueno, vamos a ver entonces si tratamos también de ver algunos toques, porque te digo, ya después hablamos, después de fuera de cámara, y alguien que te quiere contratar. Entonces yo voy a ir a cantar el mes que viene, le dije que estabas hoy acá y dice, ay, averiguame, así que después hablamos. Bueno, estuvimos entonces con Rodo Paulino, ha sido un placer. Un gusto, un gusto. Realmente, y un placer escucharte. Qué felicitaciones, bueno. Sos tremendo músico, mucho qué talento. Muchas gracias, un abrazo a todos los programas. Muchas gracias. Bueno, estuvimos entonces con Rodo Paulino.